Buen día, querida gente del mundo del crochet, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a mi canal, Claudia Barreiro Crochet. Hoy les vengo a traer la segunda parte de este osito amigurumi, porque he recibido algunos comentarios que me parecieron maravillosos sobre que no les enseñé a coserlos. No, la verdad que no les enseñé ni a coser, ni a rematar, ni nada. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser justamente eso, cómo unir las piezas. Que quede claro que yo no soy una experta bordadora, nada que ver. Yo aprendí a bordar para hacer los amigurumis, sé bordar poco. Yo no soy una experta cosiendo tampoco, también lo hago para poder armar los amigurumis, porque me encantaría que me lo arme otra persona, pero es parte del trabajo y es parte de tener el producto terminado. Entonces, voy a empezar a explicarles cómo los uno yo, muy breve, muy cortito, es una pequeña explicación, vamos a empezar cerrando la cabecita. Bueno, es una pequeña explicación como para que vean que, primero que nada, la práctica hace al maestro. O sea, para que nos queden bien hay que hacer muchos, muchos, muchos y muchos, como en todos los trabajos. Uno tiene que hacer mucha cantidad de repeticiones, determinada actividad, para que uno ya se vuelva más experto, más confiado, más, tenga más cancha, se dice acá, en realizar determinada tarea. Si les parece, vamos a empezar por cerrar el muñeco arriba. ¿Ven que me quedó abierto? A ver, uy, perdón. Lo voy a acercar un poquitito, les pido perdón por el ruido, pero como ya les cuento siempre en mis videos, mi calle es muy transitada, por lo tanto, siempre hay ruido. Voy a agarrar una agujita lanera con punta roma quiere decir que esta punta no pincha, y voy a enhebrar la colita de hilo que dejo medianamente larguita. Para este trabajo no necesito mucho más. ¿Cómo lo cierro yo? ¿Vieron que acá me quedaron esta cantidad de puntos bajos? O sea, las cabecitas de los puntos bajos. Y yo voy haciendo esto. Voy pinchando una sola cadena. La voy haciendo tipo matambrito. ¿Sí? Una cadena. Voy pasando para el otro lado. ¿Ven? Que queda tipo matambrito. Así. Y voy dando toda la vueltita del amigurumi para poder cerrarlo. Vamos haciendo así. Este amigurumi está trabajado en vueltas cerradas, porque como les cuento a veces yo tengo un pequeño toque con el tema del trabajo en espiral. Pero el amigurumi generalmente se trabaja en espiral. Eso lo tenemos que tener en cuenta siempre. Está muy bien que los trabajen en espiral. Yo les traigo tutoriales y les pienso seguir trayendo tutoriales de trabajos en espiral. Y lo que hacemos acá es tirar con firmeza, pero con cuidado de que no se nos vaya a cortar el hilo. Esta es la costurita, ¿no?, que tiene el amigurumi por trabajar en vuelta cerrada. ¿Qué hago con el hilo? Yo pincho acá arriba y lo saco por otra parte, por abajo, como para perder la cola de hilo y que no se nos note. ¿Ven que ya quedó bien cerradito? No se nota. Si quieren, lo pueden volver a meter un poquitito más y lo sacan en otra parte, y el mismo relleno me va sujetando la cola de hilo. Ahora agarro una tijerita y puedo pasar a cortar esta colita. ¿Sí? Ya tenemos la primera parte, que es la cúspide o la cabecita, cerrada. Ahora vamos a elegir cuál es la parte que va a ir para adelante y cuál es la parte que va a ir para atrás. Obviamente la parte de la costura del amigurumi, o si hay cambios de color, que se ven escalones, porque estamos trabajando en espiral, siempre lo vamos a tratar de dejar escondido. Si yo tuviera un trabajo con cambio de color, que estamos trabajando en espiral y nos queda un escalón, generalmente esa parte la pondría debajo de un bracito. Generalmente los cambios de color los pondría o debajo de un bracito, siempre escondiendo las partes donde se notan los cambios, o donde se nota la costurita, o donde se nota algún detalle de fabricación que tenga el muñeco, siempre escondiéndolo o dejándolo en la parte de atrás, o dejándolo escondido debajo de un bracito, de una piernita, o debajo del pelo. Eso lo tenemos que tener en cuenta para todos los amigurumis, siempre, siempre, siempre.
Bueno, acá tenemos los pies de este amigurumi, las patitas, porque es un osito. Y los ositos tienen patitas. Bueno, acá dejé sin cerrar la vuelta el piecito. Voy a sacar este, cierro, remato y aprieto. Ahí está. Bueno, ya también está cerrado. Esto no lo vamos a cerrar con la agujita como hice hace un rato, porque lo vamos a usar para unirlo. Agarramos alfileres, yo uso alfileres con cabecita. Ya ubicamos que la parte de atrás es esta y este es el frente de nuestro amigurumi. Entonces, vamos a ubicar las piernitas. Este yo lo estoy sentando para ver en qué posición voy a ubicar las piernitas. Saltó. ¿En qué posición voy a ubicar las piernitas? Y generalmente las ubico en la posición de ángulo, ¿sí? Como les decimos acá, 10 y 10. Bueno, como si fueran las 10 y 10, como marca el reloj. Entonces voy a poner la primer piernita con alfileres, pinchando. Si tienen de las alfileres de cabecita que son más largas, mucho mejor. Lo que tenemos que fijarnos es en la calidad del alfiler, que sea bien suave su deslizar. ¿Sí? Que sean de acero inoxidable, que obviamente no se oxiden porque hay algunas que no son de muy buena calidad y se oxidan. Nos fijamos que quede plano, o sea que cuando el muñequito apoye se pueda sentar, si es lo que queremos, ¿no es cierto? Este piecito me quedó un poquito para arriba, lo voy a bajar un poquitito más. Ahí es la posición que yo quiero y este también lo voy a ubicar por acá, ¿sí? Siguiendo más o menos esa explicación que yo les dije. Es aproximado, tampoco es que es una ciencia exacta en lo que les voy a explicar, es simplemente cómo lo hago yo en algunos casos. Generalmente yo hago muchos patrones donde uno las piezas a medida que las voy tejiendo. Eso me parece mucho más fácil, simplifica y queda para mi gusto mucho más prolijo. Pero en este caso que el amigurumi iba sentado, no queda otra que unir las piecitas por separado. Entonces, ubicamos así las piernitas del amigurumi. Corroboramos si se puede sentar. Bárbaro, se sienta. Queda un poquito cabizbajo, pero se sienta. Si quieren, lo podemos corregir y lo vamos acomodando en la posición que nosotros estamos buscando. Si es la primera vez que ves un tutorial mío y te gusta lo que estás viendo, te gustan los tutoriales que he presentado, algunos videitos, te invito a que te suscribas. Por acá abajo está el botoncito que dice suscribirse. Y apretá la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y si tenés ganas, me puedes dejar algún comentario, algún saludo o alguna sugerencia de algún video que querés que les traiga. Y bueno, con gusto se los voy a responder primero y después voy a tratar de satisfacer las necesidades de videos que me estén pidiendo. Vamos a enhebrar de vuelta la agujita. Vamos a enhebrar de vuelta la agujita. Evitemos. Nosotros solemos hacer mucho. A ver, perdón. Bueno, nosotros solemos, muchas veces las que cosemos, solemos chupar la punta del hilo. Eso está prohibido. Yo sé que dirán, ay, qué asco, algunas. Pero a veces solemos hacer un lengüetacito para que la punta del hilo se peine. Se los digo porque suele pasar. ¿Y qué pasa con eso? Al estar la punta del hilo húmeda, cuando nos metemos por dentro del tejido, vamos arrastrando el vellón hacia afuera. Entonces, en este caso quizás no se note porque es clarito el color, pero cuando tejemos algo oscuro se va a notar, porque se sale el vellón y el vellón es blanco en un muñeco que es oscuro, se va a notar. Entonces, por favor, evitemos ese detalle y usemos siempre alguna técnica para enhebrar las agujas en forma de no chuparlas. ¿Cómo lo coso yo? Bueno, es un poquito, esta colita está sobre el piecito, entonces me voy a meter, es un poquito como usando el sentido común. La verdad es que no hay una ciencia exacta para coser un amigurumi. Hay muchas técnicas que son muy prolijas, pero cada una usa la técnica que quiere. Yo lo pasé por abajo, primero porque está el hilo es la continuación del piecito, yo lo pasé por abajo, salí del otro lado, entonces me meto por alguno de los puntos, el primero que siga. ¿Sí? Y lo coso tipo matambrito también, porque tiene que quedar bien sujeto. Salí desde dentro de la piernita del amigurumi y ahora
Ahí está, me voy. Bueno, se me escapó. Bueno, acá estamos. Estoy saliendo y cosiéndolo como si fuera un matambrito. ¿Sí? No quiero que quede grotesca la costura. Se me está escapando el punto. No quiero que quede grotesca la costura, obviamente, pero quiero a la vez que quede bien sujeto para que no se vaya a salir ni desprender ninguna pieza, porque si este amigurumi lo va a tener algún niño chiquitito, algún bebé o algún nene chiquito, se puede llegar a ahogar con cualquier pieza que nos quede mal cosida y se salga. ¿Sí? Entonces, trabajemos a conciencia de que generalmente los amigurumis se los regalamos o se los compran para los pequeños. Entonces, trabajemos a conciencia de coser bien las piezas en forma bien segura para que los niños estén fuera de peligro en el momento de elegir los papás regalar un amigurumi a sus pequeños. Entonces los vamos cosiendo así, buscando por dónde es el lugar más apropiado para salir, que no quede lejos del punto donde salimos, ¿sí? Por acá vamos a pinchar, que no quede lejos y nos permita asegurar bien la pieza, dando toda la vueltita, ¿ven? Ahí estamos. Bueno, esto es así. Seguimos cosiendo la pieza. Y salimos por acá. Y otra vez se me salió el hilo. Bueno, una vez que cosimos la piernita, le podemos dar una o dos vueltas. Salimos siempre en otro lado del lugar de la costura. Y podemos salir más atrás, porque el mismo vellón nos va a hacer nos va a sujetar, bueno, yo esto lo voy a sacar porque ahora no se lo voy a coser, nos va a sujetar el hilo, no va a permitir que se escape la colita de hilo y nos va a quedar bien escondidita adentro y vamos a ir cortando. Bueno, ahora ¿cómo colocamos los brazos? Hay dos maneras, yo acá tengo mis piezas, siempre las voy uniendo, las voy haciendo, las voy dejando una cola de hilo, preferiblemente que sea un poco generosa. ¿Cómo coloco los brazos? Bueno, hay dos maneras. Yo les dije en este caso que no los iba a rellenar porque me gusta que queden así. Aparte, como es una pieza chiquita, ya queda con cuerpo. Lo podemos colocar así y quedaría tieso. Un poquitito más adelante quedaría tieso el bracito, durito, estático. O lo podemos colocar así. En esta oportunidad yo lo voy a colocar así. Podemos cerrarlo primero con unas puntaditas, como para que sea más prolijo. ¿Ven lo que les digo? Cuando se abre así, uno por ahí lo puede prolijar un poco y lo puede enhebrar. Y si no, siempre hay alguna técnica para usar, que yo después les voy a mostrar, la técnica del papelito, donde uno puede envolver la punta del hilo o de la lana en un papelito y es mucho más fácil luego para poder enhebrar. Lo vamos cerrando el bracito, como para que podamos trabajar más cómodas con la costura del mismo bracito al muñeco. Nos fijamos en qué lugar, este sería el costado, el flanco del muñeco, y si lo ponemos ahí o lo ponemos un poquito más al centro. Yo lo voy a poner ahí. ¿Cómo lo coso? También como un matambrito, como les dije. Tengo el hilo por abajo, pincho y lo saco por arriba. Sabemos que va a quedar aproximadamente en esta posición. Lo saco por arriba y vuelvo a pinchar. ¿Por qué lo coso así? Porque para mí esta forma queda mucho más segura para que lo tenga un bebé, porque no lo puede arrancar, que si lo coso simplemente pinchando y saliendo, pinchando y saliendo. Aparte se disimula como las hileras de o sea, los palos del tejido, los puntos, los palos de los puntos quedan en vertical, de esta manera se disimula bastante entre los puntos, aparte que es una zona donde no es tan fácil ver, si los hago prolijitos se disimulan con el tejido. Bueno, y como siempre les digo, cuando llegamos al final podemos volver y dar una segunda pasada o simplemente dejarlo, esconder el hilo empujándolo por el resto del amigurumi, llevándolo por el resto del amigurumi. Y a veces queda como más apretadito el lugar. Y bueno, y lo sacamos por otra parte. ¿Ven?
Ahí salí y lo voy a pinchar por acá y salgo ahí arriba. Fijémonos de no arrastrar el vellón cuando vamos a salir con la aguja. Porque si se sale, como les digo, se ve y queda feo. Aparte de que los bebés se lo pueden chupar. Si bien usamos material especial para que no que sea hipoalergénico, tampoco es bueno que se coman el relleno de los muñecos. Por eso siempre les digo que usemos una aguja más pequeña para que el relleno no se vea y de esa manera tampoco se salga. Bueno, le podemos dar una segunda pasada, si no pinchamos lo sacamos en otra parte del muñeco y estaría listo el bracito. Acá tenemos las orejas. ¿Cómo voy a ubicar las orejas? Las orejas están acá. También primero que nada las vamos a ubicar con alfileres. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar el centro de la cabecita, la cúspide. Le vamos a dar forma a las orejitas. Yo les doy siempre una forma así un poquito cóncava. ¿Ven que se ve perfecto ahí? Siempre les pego una tironeadita así para darles una formita tipo cóncava. Por eso son piezas muy pequeñas. Entonces, acá mismo voy pinchando con alfileres. Esperen un minuto. Y digo, bueno, ¿las quiero más arriba o más abajo? Una, dos, tres vueltas. Acá podemos poner la primera. Y acá podemos poner segunda alfiler. Y ahora pruebo con la otra orejita. ¿Sí? Podemos utilizar algún lápiz, algún jabón, alguna tiza que se pueda salir con el lavado o simplemente pasándole la mano como para ayudarnos de guía. Hoy por hoy hay unos bolígrafos que se van con el calor, que le podemos pasar una planchita y ya enseguida se nos va la marca del bolígrafo. ¿Sí? Ahí estamos. Tenemos esto, ponemos en esta posición, aquí y aquí. ¿Sí? Y los cosemos de la misma manera, ¿sí? Dándole la vueltita tipo matambre, ven cómo va quedando. Y después, bueno, acomodamos la cabecita y todo. Y por último de todo es donde yo ubico el morro, la naricita, la trompita, donde yo ubico el morro, ¿sí? También lo ubico con alfileres. Esperen un segundo. Por último de todo, yo ubico el morrito del osito en este caso. Esta es la posición en la que lo quiero. O quizás una pizquita más arriba. Ahí estamos. Podemos pinchar acá y le podemos poner otra por acá. Y lo vamos cosiendo. Las orejitas se cosen igual que los bracitos. ¿Sí? Igual que los bracitos. O yo los coso igual que los bracitos. Ustedes pueden mirar muchos videos y la verdad que van a hacer lo que su experiencia les resulte más fácil y a la vez quede seguro. Y acá también pincho el muñeco porque este es el hilo del morro, siempre vamos a coserlo a menos que querramos un detalle específico con el hilo del color superior, como es en este caso la naricita, porque si yo lo coso con rosa se me va a ver sobre el blanco las puntadas rosas, ¿sí? Entonces pincho. ¿Sí? Pincho por acá abajo, salgo al costadito y emerjo a la superficie. ¿Sí? Y voy pinchando aquí al lado, a ver si lo puedo mostrar sin atravesar mi mano. Pincho acá al lado, me muevo un puntito al costado. Y salgo nuevamente a la superficie. A mí me funciona esta forma, me gusta cómo queda esta forma. Y obviamente es la que yo implementé para coser este tipo de piezas. ¿Sí? Que quede la orillita hacia el costado. La dejamos porque estas costuritas como que se van perdiendo entre el tejido y no se notan. Y bueno, una vez que tenemos el morrito terminado, voy a pasar a mostrarles cómo generalmente les bordo una carita. En esta oportunidad tengo hilo color negro enhebrado, pero como verán en este, para que la mirada no sea tan dura y no sea una expresión tan dura, yo no uso negro en lo general en los amigurumis. ¿Ven la diferencia? Yo no uso negro, porque para mí el color negro les da una mirada mucho más dura. En este momento, bueno, es el hilo que yo tengo a mi alcance. Generalmente uso marrón.
porque les da una mirada, si bien se nota y se hace la diferencia, les da una mirada más tierna. Solo en el caso de que el amigurumi sea oscuro, en ese momento sí voy a usar un hilo negro, pero si no, no. Bueno, una vez que tenemos el morrito ubicado, las orejitas cosidas, ¿sí?, los bracitos y todo, ahí le podemos ubicar la cara. ¿Por qué? Para que no nos quede con la cara torcida al resto del cuerpo. Bueno, acá finalmente elegí traer mejor un hilo de bordar marrón para que puedan ver bien lo que yo estoy haciendo y no se vayan a confundir porque, bueno, marrón me gusta más y ya me va a quedar terminado el amigurumi. Si bien en el bordado no se hace nudo, pero yo le voy a hacer un pequeño nudito porque a mí me hace sentir más segura de que no se me va a salir. Vamos a empezar haciendo un detallecito de nariz o una simulación de nariz. Tengo una agujita con punta, lo meto por cualquier agujerito, ¿sí? Acá yo veo un agujerito donde puede pasar mi nudo, lo meto por allí, lo voy a sacar al costadito de un punto. Siempre tenemos de referencia algún puntito, alguna marca, siempre vamos a tomar alguna referencia, algunas alfileres, como más que no somos expertos, entonces tenemos que tomar alguna referencia para poder guiarnos. ¿Ven que entró el nudito perfectamente? Pero a la vez yo tiro y no sale. Por eso me quedo más segura si le hago un nudito. Entonces lo voy a ubicar de costado al amigurumi para hacer la naricita, este tipo de naricita. Que como verán son apenas unas puntadas. No voy a hacer un gran bordado. Y salgo del otro lado del punto. Y doy una lazadita. Y tiro con cuidado, siempre usemos hilo de bordar, que el hilo de bordar desliza mucho mejor. Tiro. Y ahí, perdón, me fui. Voy a volver a hacerlo. ¿Sí? Voy a volver a hacerlo porque justo moví la cabeza del muñeco para ver yo y bueno, me fui de la pantalla. Son cosas que suelen pasar. Pincho. ¿Sí? Vuelvo a ubicarme al costadito de la del puntito, como les decía, siempre busquemos una referencia, un punto, algo que nos sirva de referencia. Estamos acá, ¿sí? Con el hilo largo que va a la aguja. Pincho nuevamente al lado, bien pegadito, pero que no sea en el mismo lugar. Salgo del otro lado del puntito, que es más o menos el ancho que yo le quiero dar a mi naricita. ¿Sí? Entonces, este hilo largo que va a la aguja, rodeo la agujita, la puntita de la aguja, empujo y salgo. Ahí estamos, ¿ven? Y ahí de a poquito con estas dos puntadas ya tengo una especie de naricita que a mí me gusta así. A veces, muchas veces menos es más. Entonces, en este caso que es tan discretito, podemos hacer esto o le podemos hacer una más. Si les parece, le hacemos una puntadita más para las más que no me entendieron bien. ¿Sí? Está la agujita, el hilito que va a la aguja, pincho. Y salgo al otro lado del puntito. Y ahora sí, paso la hebrita de hilo de bordar por arriba. Y ahora sí, saco la agujita del otro lado. Bueno, esto teóricamente es exactamente lo mismo que vamos a hacer con los ojitos. ¿Sí? Ahora voy a salir, por ejemplo, acá, al costado. ¿Sí? No lo corto hasta que no sea necesario, ven que salgo acá. No lo corto hasta que no sea necesario ya dejar de usar el hilo este. ¿Sí? Ahí voy a pinchar al lado, no en el mismo lugar, pero sí al lado. Y voy a salir por acá. Ahí sí, paso la hebrita de hilo. ¿Sí? Tironeo, siempre con hilo de bordar, como les dije, y lo voy a ir acomodando para que quede lindo el ojito, una linda puntadita. Y así le vamos dando, de acá me voy a cruzar hasta acá y le voy dando, o sea, hasta acá pero abajo, y le voy dando una puntadita también, y después pincho el muñeco, atravieso, y salgo por atrás y corto el hilo. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar cuando esté esa partecita terminada, y ya van a ver cómo voy a cortar el hilo.
Acá les quiero mostrar cómo yo estoy arriba, porque terminé de bordar mi ojito, y atravieso y me ubico en la misma línea donde empezó el otro ojito, ¿ven? Y ahí salgo con la aguja, para estar posicionada en el mismo lugar, en la misma línea, y no nos quede un ojito más arriba que el otro. Bueno, ahora se me hizo un nudo. A ver si lo puedo desatar. Bueno, un minuto. Bueno, ahora yo terminé de bordar el ojito, voy a salir por atrás, ¿ven? Salgo por atrás, voy acomodando las hebritas a medida de que, ¿ven? Esa hebrita me ha quedado así. Voy acomodando las hebritas para que me queden parejitas y ahí voy a rematar, cortar el hilo, o sea, ajusto un poquitito, corto el hilo. Y ya cuando lo suelto, vuelve a la normalidad y no se nota nada. Bueno, básicamente es esa la forma. Falta coser las orejitas, pero ustedes ya les mostré que se cose igual que el bracito. Espero que les sirva la forma de terminar el amigurumi que tengo yo. Esta orejita se me movió porque obviamente todavía no la cosí. Espero que les haya servido este video como para darles un poquito de luz con respecto a cómo terminar un amigurumi, cómo unir las partes. Que les haya gustado, me pueden dejar un comentario, una sugerencia. Clau, mirá, no te entendí tal parte, puedes profundizar. O Clau, me gustaría que nos enseñes a coser orejas de conejo. O sea, cualquier cosa que les interese, me lo pueden dejar y yo voy a tratar de traérselos a la brevedad. Les agradezco infinitamente que estén del otro lado. Espero que les guste el videito y me den un like, que a mí me ayuda un montón. Si me dan un like o me lo comparten o me dejan algún comentario. Les mando un beso grande, grande. Gracias por estar nuevamente acá conmigo y con él. Y nos estamos viendo en un próximo video. Un besito grande y recuerden, si lo podés soñar, lo podés tejer. Chau, chau.